¿Qué tienes, hija? ¿Estás bien? ¿Tienes miedo? Claro que sí. Pero por algo te encerré aquí, ¿no? Hubo motivos. Hola, Meriem. Mira, esto fue por no escuchar, por haberte ido durante días y por no pensar en mí. Y ahora pagas la cuenta. Ojalá que así reacciones. Revísalo, pero que el señor Bahadir lo vea primero, que él decida esto. Por cierto, Meriem, ¿cómo está? Bien, solo que está un poco confundida. ¿Y por qué? Sus últimas experiencias han sido duras. Y bastante duras, sí. La mafia la secuestró en el bosque, la apuntaron con un arma. No es lo que pasa muy a menudo en la vida cotidiana. Así es. ¿Qué pasó? Bienvenida, madre. Te agradezco mucho. ¿Es tu madre? Lo es. Oh, es un gusto. Sí, igualmente. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? También muy bien, gracias. Aise, atiende a tu madre, ¿está bien? Tómate un rato. Hasta luego, con permiso. Está bien. Oye, mamá, me sorprendiste. ¿Sucedió algo o por qué viniste? No, de hecho no es nada. Solo quise visitarte aquí y tomar un café contigo. ¿Estuvo mal? No, está perfecto. Bienvenida, entra. Bueno, entonces necesito esa información en mi correo lo más pronto. ¿Y si caminamos más rápido? ¿Por qué? Porque quiero ver a mi hermana, estoy emocionado. Ya quiero llegar. ¿En serio? Vamos entonces. ¿Todavía no estamos cerca? Mira, pasando esta casa y luego la siguiente, llegaremos con tu hermana. Está bien. Oye, Levin, ¿tú también extrañaste a mi hermana? No sé. Sí sabes, dilo. Mira, ya llegamos. ¡Genial! Shh, mírame. Meriem. Levanta la cabeza. ¡Hazlo, hazlo! Como quieras. Tú te buscas esto. Muérete de hambre y sed. Comer lento o te caerás. Hermana, llegamos. ¿Dónde estás, hermana? ¡Hermana! ¡Oye, vine a verte! Ahora, ¿de dónde salió ese niño? Él es un completo estorbo. ¡Meriem! Oye, ¿ahora dónde está mi hermana, Levin? No lo sé. ¿Hay alguien ahí? Sí, estoy yo. ¿Qué pasó? ¿Quieren algo? Vaya, Homer. Ven aquí, ven. Besa la mano de tu padre. Meriem, ¿dónde está? Meriem y Meriem. Todo tu mundo es Meriem. Ella no es tu hermana. ¿Eh? ¿Qué quieres de Meriem? ¿Eh? ¿Cómo te atreves a preguntar por ella? Meriem, ¿dónde está? ¿Ella no está en casa? No. Les habría abierto si estuviera aquí. Se fue al trabajo. No trabajó. ¿Cómo que no? Fuimos a su trabajo antes de llegar aquí. Nos dijeron que ella había renunciado. ¿Cómo que renunció? Ya lo sé. La princesa no quiere trabajar. No puede permanecer en ningún trabajo.
tiene remedio. ¡No tiene remedio! Nada más espero que venga. Ella me las va a pagar, caro. No le haga nada a mi hermana. ¿Y tú qué? Solo eres un niño, no sabes de la vida. ¡Ya deja de decir tonterías! Hay un niño pequeño frente a usted, señor. Tenga cuidado con su vocabulario. Se lo ruego. No seas absurdo. ¿A ti qué? El niño es mi hijo, así que puedo decir lo que quiera. Mira, ya me dolió la cabeza. ¡Ya! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! Mi hermana debe estar en el vecindario. ¿Podríamos buscarla por aquí, Leven? Claro que sí, Omar. Ajá. Ustedes busquen. Seguro la encontrarán. Quiero tener esos recuerdos del pasado contigo, Levent. Creí que moriría cuando te casaste con Rana. Pero así es la vida. Y ese imbécil murió. Ahora esta casa se llenará de fotografías nuestras. No dejaré que nadie más esté contigo. Así la tenga que matar. Ay, no sé por qué, pero tengo una ansiedad que no me deja dormir. Ya veo que tú también estás despierta. Melis. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? ¿No me escuchaste? Sí. Estoy bien, señora Olvillé, no es nada. Eso no es lo que dice tu mirada. Solo estoy agotada. Es que estoy cansada, señora. La razón de tu cansancio es Levent. Yo lo sé. Bien. Sé que amabas a Levent incluso antes de que se casara con Rana, ¿cierto? Pero, señora Olvillé, ¿usted cómo...? Preguntarás que cómo lo sé. Las madres saben hasta lo que no se dice porque lo sentimos. Es nuestro instinto maternal. Levent ha agotado por amarlo durante años, aún sabiendo que no te hace caso, cariño. Entonces, ya que tú lo sabes,
¿Puedo hablar más libremente? Claro que sí. Dímelo todo. No te preocupes por decir lo que sientes. Lo triste de la vida es vivir con desesperanza. Esperar a alguien que nunca vendrá. Me fui de aquí por la felicidad del event. Abandoné mi vida por no sentir ese dolor. Me fui. Pero ahora Leven no es mi dolor. Él es todo lo que quiero. Ay. Te entiendo, cielo. Encontrar quien siente un amor tan sacrificado es muy raro hoy en día. Melis, tú tienes un corazón tan hermoso. ¿Lo dices porque me quieres? No, no, lo digo de verdad. Eres una persona única, agraciada, muy culta, reflexiva. Espero que todo salga justo como tú quieres y deseo que mi hijo un día te ame. Sinceramente lo deseo con todo el corazón. Anda, cambia esa cara. Deja de preocuparte. Futura suegra ahora me ve como la mejor opción. Es el momento de ganar tu corazón, Leven. No, no le pasará nada. No dejaré que alguien la lastime. Esto te lo prometo. No quería que él me llevara, tenía miedo. Nadie te puede llevar de mi lado, Homer. Y tú nunca más tendrás que vivir con ese hombre. Estoy contigo. Ojalá que mi hermana se quedara con nosotros en la mansión. Ya la buscamos, pero mi hermana no está. ¿Qué hacemos? Tú espera. Le llamaré. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mira, esto fue por no escuchar, por haberte ido durante días y por no pensar en mí. Y ahora pagas la cuenta. Ojalá que así reacciones. ¡Papá! 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 ¡No me dejes, papá! ¡Sácame de aquí, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tengo mucha miedo! ¡Ah, hermana! ¿En dónde habías estado? Perdón, corrí tan pronto como me llamaste. ¿Qué pasó? ¿Otra vez estás enojado? ¿Por qué la encerraste ahora? Ya te he explicado el motivo varias veces. No preguntes una y otra vez porque no sabes cuánto me molesta. Está bien, pero ¿hablo con ella? Si entro para platicar, tal vez. Ya sabes, Meriel me entienda. Toma esto. Honestamente, haz lo que quieras. Pero mira, recuérdale que se quedará ahí hasta que acepte mis reglas, ¿está bien? Ahora su opinión ya no cuenta. Le mostraré lo terca que es. Meriem ya no tiene voz ni voto.
Y si no acepta, tendrá que pasar toda su vida dentro de la bodega. Haz que lo sepa. ¡Shh! Cállate. La gente te escuchará. Y no queremos chismes. Durmus, primero te tienes que tranquilizar. Vete a distraer, vete. Bueno, ya, está bien. Ella no entiende con palabras. Si es necesario, usa la fuerza. Ay, sí, ya está bien. Vete, vete. Meriem, la niña favorita de su tía. ¿Qué hiciste, mi niña? ¿Qué hiciste? Anda, toma agua, hazlo. Ah. Tía, por favor, ya sácame de aquí. Quisiera, Meriem, quisiera. Pero tu padre, tu papá es una persona muy firme, hija. Si dejaras de ser tan terca, no estarías encerrada aquí, mi amor. Acepta trabajar con Tequín, Meriem. A ver, escúchame. Acepta lo que tu padre diga. O si no, él no te encerrará aquí por más tiempo, sino que también hará tu vida miserable. Te lo digo en serio, Meriem. Tienes que pensar en eso. Y volveré después. No respondió. ¿Dónde estás, Meriem? ¿Dónde estás? ¿Le pasó algo malo a mi hermana, le ven? No creo. Tal vez tiene trabajo o quizás salió con una amiga y por eso no contesta. ¿Ya regresamos al automóvil? ¿Por qué? Te dejaré en la mansión. Hemos caminado mucho. No, yo buscaré a mi hermana. Pero yo ya tengo que irme a la empresa. Además, sé que tu hermana nos llamará. Pasaré por ti después, cuando me llame. ¿De acuerdo? Bueno. Empresa Metejanot. Bienvenido, señor Levent. Aise, ¿Meriem ha hablado contigo? No he hablado con ella. ¿Por qué? No pude encontrarla. Omer y yo fuimos a su trabajo para verla y su jefe dijo que ya no trabajaba con él. ¿Ella no trabajó? ¿Meriem renunció al trabajo? ¿Podrías llamarla tú? Algo no está bien con esto. En la mañana caminamos juntas a la estación de autobús. Ella me habría contado que renunciaría. Hola, Meriem. Linda, ¿estás bien? ¿Qué pasa, Meriem? ¿Por qué estás llorando? ¿Dónde está ella? Aise. Tengo miedo, Aise. Tengo miedo. Está bien, amiga, pero ¿dónde estás? Meriem, ¿dónde estás? Solo quiero saber dónde estás. Yo iré por ti. No puedo creerlo, Meriem. Es inaudito.
yo trato de ablandar a tu padre y haces esto, pero ¿cómo te atreves, niña? Tía, por favor. Nada de por favor, Meriel. Y todavía yo pensando en que comieras, pero mira, no te daré nada, ¿eh? ¿Crees que lo mereces? Por supuesto que no, por tu engaño. El teléfono está apagado. Sé que alguien se lo quitó, porque colgaron y lo apagaron. ¿Quién colgó ese teléfono? ¿Por qué habrán hecho eso? A ver, a mí esto se me está haciendo bastante extraño. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si llamamos a la policía? Si fue a trabajar, su jefe la vio por última vez. Ahora vuelvo. Amigo, un minuto. No sabemos en dónde está. Tenemos que pensar mejor y no solo actuar de esa manera. Iré a su trabajo para hablar con su jefe otra vez. Veré por qué razón ella se fue. ¡Que él vaya ahí! Mientras yo iré al vecindario a preguntar si alguien la ha visto. Está bien si quieres, pero entonces iré contigo. Está bien. ¿Se lo llevarás a mi hermana? Sí, señorita. Está bien. Haz que coma todo eso. Y dale sus vitaminas. Es importante. Usted no se preocupe. Sí, claro, sus vitaminas. Y ya está así por Melis. ¿Y le dijo en dónde está? No, no. Le arrebaté el teléfono cuando estaba por decírselo. Ay, qué bueno. Eres un tonto. Cuando seas cuidadoso con las cosas, me asombrarás. ¡Algún día! No empieces con eso. De por sí ya estoy molesto, ¿entiendes? ¡Ay, es que eres distraído! Si le encerraste ahí, ¿por qué no le quitaste el teléfono? ¿Eh? Es increíble. Es que fue por su culpa. Ella está traumatizada con ese lugar. No dejaba de gritar. Llegó el momento en que me harté. Mírame. Esas personas comenzarán a buscar a la chica. ¿Hasta cuándo la esconderemos ahí? Hasta que ella acepte trabajar con Tekin. Déjame ir a escarmentarla de nuevo. Shh, escúchame, tú tienes que vigilar muy bien. Y si viene alguien, ve a avisarme al instante. Shh, pero solo te pediré que no seas tan cruel, ¿está bien? Solo dile que te entienda, pero no la hagas llorar. ¿Está bien? Abre la boca. Abre. Uf, perdón, pero hoy no puedo lidiar contigo. Y ya me hartaste. Abre. Abre la boca. Sí, con que este es el destino de alguien que nunca se cansó de humillarme, ¿cierto, señor Ulya? Abre la boca. ¡Que la abras! Ay, qué triste que te ensuciaras la pijama, ¿no? Como sea, la hora de comer se acabó. Subirás demasiado de peso si solo te la vives acostada. ¿Aceptarás? ¿Trabajarás con Tekin? Entonces prefieres quedarte aquí, en esta bodega llena de insectos. Sácame, papá. Sácame. ¿Recuerdas cuando salió un ratón aquí? Qué feo, ¿verdad? Tú y yo pusimos una trampa para matarlo. No. Luego vino y te mordió las orejas porque te portaste mal. ¿Y ahora sí trabajarás con Tekin? No puedo trabajar, no con él. Pues morirás aquí. Este es mi error, porque creo que aún sigo siendo muy compasivo contigo. Papá.
Sácame de aquí porque no puedo respirar. Ya sácame de aquí, por favor. Así de desesperado me tienes. Por tu culpa tampoco estoy bien. Escúchame. Si no aceptas, te morirás en esta oscuridad. Eres una estúpida inconsciente. Papá, papá, deja la luz prendida, por favor. ¡Déjame! ¡Ya! Merien, ¿por qué dejó el trabajo? ¿Hubo algún problema cuando llegó a trabajar hoy? ¿Hubo un problema? Díganos. Queremos saber por qué ella renunció. Esa tal Merien solo me ha traído conflictos. No tengo tiempo para ustedes, amigo. Salgan de mi negocio. Tengo cosas que hacer. Mire, Merien se extravió. Dígame lo que sabe, o si no tendrá que hablarlo con la policía. Ay, no, es en serio. Escúchenos, señor. Esa mujer desapareció. Hay testigos que la vieron entrar a este lugar. Será mejor para usted y para nosotros que hable, por favor. Ella vino a trabajar hoy. Así es. Sí, vino. Pero luego vino un señor, creo que es su padre. Entró aquí gritándole y se puso a romper mis cosas de las mesas. Eso afectaría a mi negocio, así que le eché. Pero solo eso hice, y con razón. Debía cuidar mis bienes, ¿verdad? ¿Y por qué Durmus hizo tal cosa? Pues no lo sé. Merien, ¿dónde está? ¿No está en casa? No. Les habría abierto si estuviera aquí. Se fue al trabajo. El hombre mintió. ¿Qué pasó? ¿Te dijeron algo? No, él no ha visto a Merien hoy. Ella suele pasar de camino por pan o por salsa de tomate o por alguna cosa. Y si no necesita comprarles algo, al menos siempre lo saluda. Está bien, no te preocupes. Mantén la calma. Y mejor comencemos a pensar con más sensatez e intuición, ¿está bien? Sí, sabemos que algo ocurrió. Pero ¿qué pudo haber pasado con ella? No lo sé. Y sin que sirva su teléfono, me pongo más nerviosa por ella. ¿Ahora dónde se habrá escondido mi amiga? Está bien, pero ya no tienes que preocuparte. Parece que algo ocurrió. Encontraremos. ¿Quién sabe qué pasó, Nesibe? Aunque es extraño que algo pase a mitad del día, ¿no? Sí, pero eso no es lo extraño, sino lo de Aisei y el muchacho. Aisei ha cambiado. Esa niña ya no tiene educación ni pudor. Ah, ya te entendí. Te refieres a que sale con ese chico. Claramente tiene una relación adúltera con su jefe. Ay, Safiye, me da pena. Si pudiera ver cómo es su hija con él. Creo que ella no lo resistiría. Es una desgracia, sí que lo es. Esas niñas del presente. Juro que hay menos inteligencia en esa chica que en este huevo. Así no puedo sentir lástima por ella, es tan terca. Creo que es como su estúpida madre. ¿Ahora quién será? Perdón por la molestia. ¿Merien está en casa? No está. ¿Y su papá dónde está? Ah, él se acaba de ir. Usted es la tía de Merien, ¿verdad? Ajá. Bien, entonces debería saber que Merien desapareció. Me preocupa que ella esté metida en algún problema. Si conoce algún lugar o alguien a quien preguntarle, le ruego que me lo haga saber. Tal vez ella está paseando sola por algún lado, o no lo sé. Quizás a la chica ya se le terminó la batería. Me
Ya buscamos por todas partes, pero ella no está. Si estuviera bien, sé que me llamaría y además su teléfono no suena. Sé que algo está pasando. La conozco perfecto. No deje su teléfono al menos que algo le pase. Sospecho que su padre hizo todo esto. Yo también. Ay, ya, Durmos. ¿Ahora qué quieres de mi amiga? Oye, ¿qué tal si ya le habló al señor Levent? Ya nos habría avisado. ¿Dónde estás, Merien? ¿Dónde estás? Hola, señora Fatma. ¿Cómo está? Tengo una pregunta. ¿No ha visto a Merien por el rumbo? No la he visto. Trae muchas cosas en las manos, señora Fatma. Déjeme ayudarle. No, yo puedo. ¿Y qué fue eso? Seguro está molesta. Pues también estoy molesta. Merien aún está perdida y el señor Levent aún no llama. ¿En dónde está ella? Contesta, Durmus, hazlo. En donde quiera que estés, responde. ¡Ayúdenme! Se los ruego, alguien ayúdeme. ¿Qué quieres? ¿Hola? Hola, Levent. Ahora estamos en el vecindario de Merien. Al parecer la dieron camino a su casa con su padre. Eso es bueno. ¿Disculpa? Está bien, Simil, gracias. Voy en camino a su casa con Aisea ahora, amigo. ¿Tú ya hablaste con su padre o aún no? Aún no.
Pero yo te llamaré Semi. Está bien. Señor, señor, ya está hecho. Mire, Meriem pronto trabajará aquí. Solo tranquilícese, por favor. ¿Cómo la convenciste? No importa si la convencí o no, ella vendrá aún así. No le queda más que aceptar, o si no, la asustaré con algo peor. Lo juro, jefe. Mire, esa niña va a terminar trabajando aquí. Así tenga que obligarla. Durmus, mira. No es asunto mío cómo lo hagas, ¿está bien? Si eres bueno o eres malo, me interesa el resultado, ¿de acuerdo? Solo eso. Mira, quiero a tu hija conmigo. ¿Puedes o no? Puedo, sabe que puedo. Está bien, jefe. Yo le traeré a mi hija para que trabaje con usted. Meriem, ¿dónde está? ¿Qué es lo que le hicieron? Días tiene Arimán. Meriem no está aquí. Entiendo. Pero le presté una blusa y solo vine a recogerla porque Meriem no me la ha devuelto. ¿Puedo pasar por ella? ¿Necesitas esa blusa ahora? Honestamente la necesito. Es que la tengo que usar. ¿Por qué no puedo entrar por ella? No. ¿Por qué no podrías? Ya, bueno, entra rápido y toma a la hija, ya. Pregunté que dónde está. ¿Y quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Quién te crees? Meriem renunció al trabajo por su culpa. Hay quienes los vieron entrar a la casa. Dijo que ella no estaba. Usted me dijo que no sabía nada. Levent. ¿Y a ti qué te importa, Meriem? ¿Ah? ¿Por qué estás tan interesado en ella últimamente? ¿Ah? Hasta... ¿Te atreves a cuestionar lo que el padre de ella te dijo? ¿Ah? Además, ella... ¿Ya ni siquiera es tu empleada, o sí? Entonces deberías olvidarla. ¿Tú crees que ella y tú tienen una conexión? ¿Meriem y tú? ¿Ah? A ver, ya te lo dije antes y ahora te lo repito. ¿Por qué demonios estás tan interesado en mi hija? ¿Quién eres tú? ¿Eh? Tú tienes que cuidar tus pasos. Cuida lo que haces, porque si sigues con esto, no responderé. Si algo le pasa a Meriem, lo responsabilizo a ustedes dos. Y serán ustedes quienes paguen por eso. ¿Encontraste tu blusa? Sí, la conseguí. Muchas gracias. Sí, claro, por nada. Hasta luego, tiene Arimán. Anda, sí, ya ve. Ajá. Así es.
Está bien, nosotros también ya nos vamos, ¿está bien? Hasta luego. ¿Hablaste con Levent? Ajá. ¿Y qué hizo? ¿Sí pudo hablar con Durmus? Así es, y ahora nos está esperando. ¿Tú qué hiciste? Entré a la casa diciendo que se me olvidó una blusa. Pero no está dentro. Solo el teléfono. El teléfono de ella. ¿Estás segura? Lo estoy. La tía Nariman estaba muy extraña. Creo que están escondiendo a Meriem. Bueno, hablaremos de eso en el camino. Vamos a esperar al evento. ¿En dónde tendrán a Meriem? Te veo mejor que en la mañana. Estoy mejor, Ulvie. Eso pasa cuando alguien es bueno contigo. Yo te admiro por ser compasiva y tener un gran corazón. Gracias, mi hermosa. Intenta no preocuparte demasiado por Levent, ¿de acuerdo? Solo dale un descanso. Y además, no hay forma de que una mujer como tú pase desapercibida para él. Me estás sonrojando ahora sí. Hola, Omer. Ven. ¿Por qué tienes esa cara tan triste? Es que Levent aún no ha llegado. Pobre de él, se lleva muy bien con Levent. Pero aún es temprano, él está trabajando. Pero iba a llevarme con mi hermana, lo prometió. ¿Con tu hermana? ¿Cómo? ¿Irías a ver a tu hermana otra vez? Mira, si Levent lo prometió, seguro lo hará. Tranquilo, irás con tu hermana. ¿Está bien, amor?